La Diputación Provincial de Almería está ejecutando 2 millones de euros en inversiones para la mejora de calles, caminos y barriadas de los municipios de Adra y El Ejido. El presidente de la institución provincial, Javier Aureliano García, ha visitado estos dos municipios para conocer in situ el estado de ejecución de los proyectos que están en marcha actualmente y que se enmarca dentro de los planes provinciales de la Diputación Impulsa en los 103 municipios. El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha recibido al presidente en la calle Terrassa, donde han visitado las obras de un proyecto que va a mejorar una docena de calles del casco urbano, así como la carretera del Trebolar y diferentes enclaves de las barriadas de Venta Nueva, la curva Cuatro Higueras y el polígono de Cuatro Higueras. Ambos han estado acompañados por los vicepresidentes Ángel Escobar y Orjar Liria, el diputado de Presidencia, Fernando Jiménez, y concejales del equipo de gobierno aceritano. Javier Eleno García ha resaltado la importancia de la ciudad de Adra por su aportación al conjunto de la provincia de Almería. Hoy visitamos Adra para cumplir con las demandas de su alcalde, Manuel Cortés, que siempre está reivindicando inversiones y mejoras para los vecinos de todas las barriadas del municipio. Este proyecto es una prueba de la colaboración entre administraciones, ya que el municipio se beneficia de una inversión de 890.000 euros y se va a ahorrar otros 220.000 de su aportación, que podrá destinar a otros fines. Asimismo, el presidente ha resaltado que la Diputación va a seguir invirtiendo en Adra y en El Ejido y ha detallado que a los más de 3,1 millones de euros en inversiones del área de fomento se suma un apoyo transversal para el municipio. Estamos trabajando en la consolidación de los servicios en el municipio y en materia cultural y deportiva, aspecto que son fundamentales para hacer de Adra una ciudad más habitable. Por su parte, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha guiado al presidente provincial y a los diputados de las diferentes calles del barrio de Santo Domingo, en las que se están ejecutando obras de urbanización gracias a las inversiones de los planes provinciales. En concreto, el proyecto que se está llevando a cabo en el municipio comprende diferentes enclaves de este céntrico barrio y también a la barriada de Santa María del Águila. La inversión global asciende a 760.000 euros para mejorar servicios fundamentales como el pavimento, alumbrado, abastecimiento y saneamiento.